Bien, esta fue la tercera entrega. Por supuesto, ustedes pueden acceder a toda la información a través de las plataformas digitales de Central Noticias, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, y ahí pueden obtener toda la información. Pero queremos plantear una discusión abierta. Como usted sabe, que nos gusta a veces pues ahondar un poquito más en lo que presentamos. Vamos a conversar hoy justamente con la diputada de la República, doña Priscila Vindas, de Frente Amplio, a quien le agradecemos que nos acompañe. Muchas gracias, doña Priscila. Y también al señor magistrado, don Gerardo Alfaro, de Programa de Justicia Restaurativa. Usted lleva a cargo todo ese proyecto. Y lo primero que uno dice, porque cuando presentamos esto, doña Priscila, es: ¿debería Costa Rica emular de alguna manera este modelo o no? Sí, bueno, muy buenas noches. Gracias. Realmente es importante acá ver las similitudes que podría tener Costa Rica con El Salvador. Ambos somos países pequeños. Ciertamente la crisis de inseguridad y de violencia que atraviesa nuestro país no llega al punto salvadoreño. También pues tenemos que tener claro que eso no significa que no tenemos que tomar acciones concretas. Creo que la Asamblea Legislativa en su totalidad, ya sea desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de la cual formo parte, y ya dentro del mismo plenario, en la discusión que se da dentro de los distintos partidos políticos, ha estado muy anuente a avanzar en esta materia y en adaptarnos, porque ciertamente nuestra legislatura no previó la crisis en la que nos íbamos a enfrascar. Claro, porque entonces la mayoría de gente dice: ah, es que entonces los meten presos y los sacan, y aquí el narcotráfico hace lo que le da la gana. Y me llamó mucho la atención, porque lo que sí coincidía mucha gente allá es que Costa Rica está hoy como estuvo El Salvador en 2018. Y de 2018 en adelante, allá fue súper complicado hasta que empezaron una serie de medidas un poco más restrictivas. ¿Debería Costa Rica también pensar un poco en esa modernización de su marco jurídico? Porque ciertamente, digamos, hay retos muy importantes con estas organizaciones criminales. Ya hoy los vimos. Tienen negocios diversificados en el país. Sí, a ver, creo que sí hay que ponernos al día en nuestro marco, y creo que hay iniciativas muy importantes que están avanzando en corriente legislativa para lograrlo. Sin embargo, creo que antes de avanzar únicamente en la vía represiva, tenemos que garantizar que estos programas que también vimos en El Salvador también lleguen a Costa Rica, también se invierta en programas sociales para evitar que cada vez más personas jóvenes dejen las aulas, dejen sus comunidades y más bien ingresen al crimen organizado. Magistrado, cuando uno habla de justicia restaurativa, ¿qué podemos decirle a la gente que sea concreto? Que le quede claro de por qué somos algo diferente cuando tratamos de comparar un modelo como el de El Salvador versus Costa Rica. Muchas gracias, don Douglas. Buenas noches, doña Priscila. Yo quiero comenzar, don Douglas, diciendo que es muy significativo que usted nos haya invitado a conversar sobre prisión, sobre formas de juzgamiento en este lugar. O sea, nosotros no podemos perder la memoria. Y estamos en el Museo de los Niños, y el Museo de los Niños fue antes la Penitenciaría Central. Y yo creo que Costa Rica no se puede permitir volver a una página tan triste como lo que significó este lugar de prisionalización. Porque nosotros no podemos de ninguna manera perder de vista que las personas que cometen un delito, y las personas que cometen un delito grave, que tienen asegurada una condena y que van a ir a guardar prisión, siguen siendo personas. Y que la dignidad humana es un principio consustancial a la persona humana. Magistrado, pero permítame ahí, porque claramente uno puede entender eso desde la óptica de los derechos humanos, pero también el sentimiento popular ahí en la calle es: ¿por qué deberíamos, si alguien mata a una persona, lo hace de forma dolosa, por qué tendría que tenerse consideración? O, por ejemplo, los perfiles que vimos en El Salvador, que son, es otra dimensión, estamos hablando ya de personas que han asesinado 5, 10, 15 seres humanos. Yo creo que nosotros tenemos que informar a las personas, y la comunidad costarricense es una comunidad muy educada. Y yo creo que esta percepción que hay en la comunidad y la exacerbación del ánimo de las personas por esta escalada de violencia tiene que ir de la mano de
saber que somos un país respetuoso de los derechos humanos y que no son los derechos humanos de una persona que mató a una, a dos, a tres o a cinco personas, que es el derecho, son los derechos humanos de doña Priscila, de don Douglas, que son los derechos humanos de todos. Y que esa situación no está ajena a cualquiera de nosotros y que cualquiera de nosotros podría estar en un momento determinado en una situación de prisionalización y que querría que se le respeten los derechos humanos. Pero le voy a decir algo más. Yo lidero en el Poder Judicial justicia restaurativa. Y justicia restaurativa es una forma de hacer justicia distinta a la ordinaria. Pero justicia restaurativa pretende proteger a la víctima y permitirle al ofensor reparar el daño. ¿Pero en qué tipo Pero de no se puede en todo. O sea, la ley ha sido muy clara en que no se puede permitir la justicia restaurativa en crimen organizado, en delitos de drogas, en delitos sexuales y en delitos de penalización de la violencia contra las mujeres. Entonces, el marco en el que nosotros trabajamos es procurando que las personas que llegan con un conflicto salgan del conflicto y no se sometan a una pena o cumplan una pena a través de justicia restaurativa, reparando el daño a la víctima y recomponiendo el tejido social. Figúrese usted que si nosotros tenemos en este momento cerca de 70,000 asuntos en proceso, de los cuales el porcentaje de delitos más graves, que son los que nos abruman, los que nos tienen preocupados hoy, sicariato, por ejemplo, homicidios, son el menor porcentaje. ¿Qué porcentaje, magistrado? Podría ser 80-20. 20% delitos más graves. Sin embargo, si nosotros le damos la oportunidad a las personas de que puedan resolver su conflicto y recomponer el tejido social, nos aseguramos resolver el conflicto de un 80% de los asuntos por una vía que recompone el tejido social, y podemos incluso destinar más recursos a los asuntos que no van a permitir la justicia restaurativa y que van a ir a un juicio y que van a requerir en su momento una condena. Pero ahí hay una clara diferencia entre El Salvador y Costa Rica. Y cuando usted me habla de ese 80-20, uno entiende entonces que todavía, digamos, hay chance de poder corregir vía la modernización del marco jurídico, del trabajo que van a hacer los diputados o que están haciendo en la Comisión de Narcotráfico. ¿Usted cree que una persona diputada, y se lo pregunto a mi magistrado, de los casos que nosotros vimos ahí, cuando uno ve esos perfiles de estos pandilleros, tengan un chance de reintegrarse y no sigan cometiendo más crímenes? Sí, bueno, yo creo que hay que analizar cada caso por, ¿verdad? Cada caso por caso, de manera individual, porque ciertamente hay personas que tienen condiciones específicas, ya sea psicosociales, psiquiátricas, que van a influenciar en cómo esa persona puede o no puede ser reintegrada a la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que es ingresada a una organización de crimen organizado a una edad muy temprana, inclusive que crece en un barrio donde está tomado por la estructura criminal, donde es sumamente normalizado esta violencia, pues obviamente esta persona va a tener cierta facilidad a la hora de ingresarse a una organización de crimen organizado a una edad muy temprana o muchísimo más temprana que una persona que no sea, que no tenga esas condiciones sociales. Ahora, sí creo que si le inyectamos más recursos a nuestro sistema judicial, a nuestro sistema penitenciario, incluso a sistemas como lo son justicia restaurativa, que también pues, pueden trabajar con personas que estén cumpliendo su condena y que puedan eventualmente ser valorizados por personas especializadas en psicología, en trabajo social, que se valore el posible reintegro a la sociedad. Pues obviamente entendemos de que hay ciertos delitos, como lo es el delito contra la vida, donde sí, esta persona pues posiblemente vaya a tener que cumplir una condena de privación de libertad. Pero también ver con buenos ojos que si esta persona logra conllevar un proceso progresivo en el sentido de que va básicamente haciendo checks en ciertas cajitas, ¿verdad? Y una lista de condiciones, esta persona eventualmente podría reintegrarse a la sociedad dado este proceso de resocialización por las condiciones que fue negada, porque fue negada durante su niñez y su adolescencia, ¿verdad? Porque, de nuevo, vamos a condiciones
muy distintas, muy difíciles, de personas que vienen de una familia disfuncional, que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a salud. Son cosas básicas que van facilitando el caldo de cultivo para que estas personas se integren y vean inclusive con ojos bastante normalizados el hecho de cometer un delito, inclusive llegando hasta el delito contra la vida, que pues de cierta manera no se puede realizar si no lo ven normalizado, y que a través de un proceso de resocialización perfectamente esta persona podría lograr. Uno es algo más optimista, porque nuestra realidad es muy distinta. Cuando ya uno está ahí y ve, lo que uno vio ahí, es otra cosa. Magistrado, que tengo que hacer una pausa, pero le quiero preguntar sobre la reincidencia, porque tal vez ese es otro mito que tiene justicia restaurativa. Ah, es que los dejan libres, cometieron un delito y volvieron a robar, volvieron a hacer lo que les dio la gana. Y eso no es tan así, y eso es algo que quisiera que usted me pueda explicar. Vamos a ir una pausa así breve, muy breve, y regresamos para contestar esta pregunta y seguir conversando con el magistrado y con la diputada de la República. Si necesita ayuda para votar este 4 de febrero en las elecciones municipales, recuerde que podrá solicitar plantilla braille, plantilla antideslizante, guía para firmar, lupa, cobertor de crayón, fichas con instrucciones para votar y mampara móvil. Si lo prefiere, puede votar públicamente ante los integrantes de la Junta Receptora de Votos. O bien, solicitar ayuda a una persona costarricense mayor de edad que sea de su confianza. Este 4 de febrero, vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elección. La reincidencia, magistrado, tal vez eso es importante aclarar eso a la gente. Más, ¿cuánta gente pasa por estos procesos de justicia restaurativa aproximadamente en un año y cuántos reinciden? Ok. Lo primero que quiero contestarle, don Douglas, es que una persona que ha cometido un delito no puede ir a justicia restaurativa, porque una persona para ir a justicia restaurativa no debe tener juzgamientos. Okay. Lo otro que quiero decirles es que es un proceso voluntario, que pone énfasis en el trabajo que hace una persona psicóloga y una persona trabajadora social con la víctima y con la persona ofensora. ¿Antes de que se juzgue a la persona? Antes de que se juzgue a la persona. Porque nosotros podemos llegar a justicia restaurativa para no llegar a una sentencia, o podemos ir a justicia restaurativa para cumplir una pena. Entonces, nosotros tenemos niveles de cumplimiento de los acuerdos de justicia restaurativa, de los acuerdos restaurativos, de más de un 90%. Y una satisfacción de todas las personas que van a justicia restaurativa de más de un 96%. Y tenemos un proceso, porque hay un alto apoyo y un alto control con personas que no solamente son un equipo legal, que es el fiscal y la persona defensora, sino con un trabajador social y con una persona psicóloga, que nos garantiza que quien sale del proceso de justicia restaurativa ha interiorizado que cometió un daño, que lo repara, y además tenemos un componente que es la comunidad que le recibe para que haga el proceso de reparación. Entonces, no tenemos, no podría decirle que la reincidencia es cero, pero los niveles de reincidencia de una persona que ha pasado por justicia restaurativa son mínimos, o sea, son absolutamente mínimos. Entonces, yo creo que es una opción que pone énfasis en la víctima, que pone énfasis en la persona ofensora y que le resulta al Estado muchísimo más barata. Porque un proceso ordinario cuesta 2.400.000 colones. Uh-huh. Y un proceso por justicia restaurativa, un poco menos de 300.000 colones. O sea, la justicia restaurativa es un 86% más barata que la justicia ordinaria. Hoy tenemos una emergencia nacional que tiene que ver con la cantidad de homicidios que se están registrando. Ya llevamos 50, no ha terminado ni siquiera el mes. Opinión sobre este tema. ¿Qué falta en Costa Rica, doña Priscila, para concluir? Inversión social. Ciertamente, donde estamos viendo que hay mayor caldo de cultivo es en personas que han sido negadas oportunidades. Esto, obviamente, en un momento de crisis sabemos que no soluciona de manera inmediata. Eso es algo mediano y largo plazo que tenemos, en lo que tenemos que invertir para detener el flujo de reclutamiento que tienen estas organizaciones de crimen organizado. En el corto plazo, lo que tenemos que trabajar es en legislación que dé y dote de herramientas al Poder Judicial para poder... por ejemplo, la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado que aprobamos el año pasado, para poder tener esa especialidad en casos que son densos, que son complejos, que conllevan un trámite distinto y que necesitan una especialidad para ser tratados desde ahí. Pero creo que
que lo más importante resaltar acá es que tenemos que invertir en la niñez y adolescencia, garantizarles condiciones mínimas para que estas personas no vean con tan buenos ojos el hecho de unirse al crimen organizado. ¿La propuesta de megacárcel, sí o no? Creo que ese no es el momento, no es la propuesta. Deberíamos de pensar, si vamos a hacer una inversión de ese talante, pensar en cómo recuperar espacios, cómo garantizarle a toda la comunidad y a todo el país seguridad, tranquilidad, y no únicamente tratando la enfermedad, sino buscando cómo prevenirla. Magistrado. Hay un esfuerzo articulado en este momento de los tres poderes de la República. Ha habido mesas de trabajo, se está trabajando en proyectos de ley específicos. Ayer, los tres presidentes de los poderes del Estado presentaban una batería de proyectos que tendrán que discutir los señores diputados, porque los señores diputados y las señoras diputadas son quienes están encargados de valorar si es necesario y cuánto es necesario reformar la legislación vigente y hasta dónde podemos reformar. Entonces, yo creo que todos los actores del Estado estamos trabajando porque evidentemente hay una alarma social y nosotros estamos preocupados. O sea, todos y todas estamos preocupados. No podemos permitir que el crimen organizado y que la violencia se nos institucionalice. O sea, que en este país de paz se nos convierta en un país de cultura violenta, ¿verdad? Entonces, tenemos que rescatar y tenemos que trabajar fuertemente. Y yo sé que el país entero espera una respuesta del Estado como estructura y estamos trabajando en esa respuesta. ¿Modelo Bukele, megacárcel, magistrado? Vamos a ver, yo no me voy a referir al modelo Bukele porque soy muy respetuoso de las políticas internas de cada uno de los países. Lo que yo le puedo decir a usted es que nosotros tenemos que apostar por una cárcel con dignidad. Cárcel con dignidad versus megacárcel, pero tecnológica, cárcel, por lo cárcel menos. Cárcel con dignidad. Aquí los privados de libertad a veces hacen lo que les da la gana dentro de la cárcel. Hasta call center tienen dentro de la cárcel, magistrado. Bueno, hay una cosa importante. Hay una cosa importante. Y es que tenemos que revisar. Porque la cárcel en Costa Rica, si usted se va a lo que dice la ley, la cárcel tiene un fin de reinserción. Y entonces tenemos que verificar cómo estamos dentro de los modelos de cumplimiento de las penas, cumpliendo con el mandato de la ley. Y si es suficiente, evidentemente nos sobreabunda una cuestión, y es que en las cárceles tenemos escaso personal. Y entonces, de frente a eso, tenemos personas en las cárceles que, como usted dice, puede ser que unos cuantos estén haciendo lo que quieran, pero sí creo que hay un esfuerzo institucional porque el sistema penitenciario en Costa Rica se mejore y que haya un efectivo control del cumplimiento de la pena en condiciones de dignidad. Bueno, muy bien, les agradezco a ambos, doña Priscila Vinda, diputada de la República de Frente Amplio, y también el magistrado don Gerardo Alfaro, que lidera el programa de Justicia Restaurativa. Gracias, porque a la gente le falta mucha información sobre justamente Justicia Restaurativa. Es importante siempre ponerlo en perspectiva. Muchas gracias a ambos. Gracias. A todos ustedes, gracias. Pueden seguir también la entrevista en todas las plataformas digitales como Central Noticias. Que la pasen muy bonito.